Señores, en casa, con nosotros David Ferrari. Parlo italiano. Ah, parliamo in italiano. Parlo, caro amigo, io ho presentato a una bella mujer, una bella ragazza. Sì? Una conosciuta ragazza desde que te... Però me dico, espérate, espérate. Dile, desde que te vi. ¿Da cuándo te he visto? Desde, no, desde que ella te vio. ¿Da cuándo le he visto? Ella le pidió al conductor. Leila, que es el conductor del programa. Que te acompañara. Y portarte vía el camerino. Te llevar al camerino. ¿De verdad? Sí. Yo te la quiero presentar. Vamos ya. No, no, no es ella. ¡Mariloli! ¡Mariloli! ¡Llévelo al camerino! ¡Ferrari, cosa tuya! ¡Cosa tuya! David Ferrari está con nosotros. Usted decidió hacer la música que hace en Cuba. Sí, fui por primera vez en el 2005, me quedé dos años viviendo en Cuba y me enamoré de esa música y de esa cultura, y así que fue que empecé a cantar reggaetón primeramente en mi idioma y después también en español. Tres veces, bueno, varias veces premiado en su país como el reggaetonero italiano más importante. Sí, esa fue la tercera vez y bueno, sigo luchando para mantenerme. ¿Se baila reggaetón en Italia? Sí, el reggaetón se está creciendo poco a poco en mi país. Siempre todo llega un poquito atrasado, tú sabes. Ya. Pero lo estamos evolucionando y se está creando un movimiento urbano muy fuerte. ¿Presentaciones ahora aquí en Miami o solo estamos de gira promocional? Estoy haciendo un media tour por Florida. Okay. Voy también para Orlando y para Tampa y al final del mes vuelvo a Miami. Ha escogido usted un decano para que guíe ese tour. Está en buenas manos y, por supuesto, es un escenario que siempre será suyo. Aquí, gracias. Sonando... En la hora feliz, David Ferrari. Aquí va.